Hola, muy buenas a todos, InWanCon24, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy traigo un par de noticias rapidillas para que estéis informados como siempre. Bueno, vamos a la primera y es que se acerca un nuevo mantenimiento de PlayStation Network, lo que todos nos temíamos ha llegado de nuevo. Bueno, el mantenimiento será el próximo jueves 11 de agosto, la semana que viene. Y bueno, pues como siempre afectará a PlayStation Network, no podremos iniciar sesión, PlayStation Store y PlayStation Home. Durará desde las 17 de la tarde, es decir, desde las 5 hasta las 4 de la madrugada del viernes, ¿vale? Durará 11 horas el mantenimiento. El truquillo ya lo sabéis, si iniciáis sesión antes de las 5 o si la iniciáis a las 4, ¿vale? A las 4 estará bien. Pues si la iniciáis no os afectará el mantenimiento, es el pequeño truquillo que, bueno, por eso os informo antes de que suceda el mantenimiento para que, bueno, por si queréis jugar y que no os afecte el mantenimiento. Bueno, pasamos a otra noticia, esta es de Black Ops y es mucho más importante y es que van a sacar el cuarto pack de mapas ya para Black Ops y bueno, ya se han dado cuenta por fin de que, bueno, de que lo más triunfante, lo mejor que hacen estos de Treyarch pues es lanzar mapas de zombies y en eso no se han andado por las ramas sin duda y se han puesto a trabajar y han creado ya el cuarto pack de mapas y probablemente el último, ¿vale? Como ya he dicho, trata de zombies y traen cuatro mapas que estaban en la edición especial de Black Ops, ¿vale? Que son Nach der Untoten, Berruk, Shinonuma, perdón, y Der Riese. Estos mapas venían en Call of Duty World at War, ¿vale? Naturalmente. Y bueno, y el último mapa va a ser el que, bueno, el que se han trabajado realmente porque los otros ya estaban creados. Es un mapa que se llama Moon, que es un nivel que literalmente nos llevará a combatir zombies en la luna, ¿vale? Y bueno, pues estará el 23 de agosto por 1200 Microsoft Points para Xbox y el mes siguiente estará para PlayStation 3 y PC. Pasamos a noticias de Modern Warfare 3. Bueno, sobre el Modern Warfare 3 vamos con la noticia que es más destacada de estos días y es que han sacrificado el comando, es decir, la ventaja, el per comando no va a estar disponible en Modern Warfare 3. Se acabó eso de dar cuchillazos a 3 metros. Esperemos que no suceda. Y bueno, como veis, Robert Bowling ha comunicado a través de Twitter que bueno, que van a sacrificar esta ventaja para hacer para que el online esté más equilibrado y que bueno, no haya esta gente que se pone cuchillo táctico y que vaya rajando a todo el mundo como sucedía en Modern Warfare 2. Y bueno, vamos a hablar más noticias sobre Modern Warfare 3. Esta vez os comunico, bueno, la anterior entrevista que le hicieron a Robert Bowling, que bueno, no es muy reciente, es más bien un poquillo antigua. Pero bueno, una noticia que bueno que no dije en el canal y que considero muy importante es sobre el nuevo modo, el modo Survival o modo de supervivencia, que bueno, ya sabéis, no, como comuniqué anteriormente, no va a haber modo zombies, pero sí va a haber un modo de supervivencia en Modern Warfare 3. Y bueno, este modo, pues según le han preguntado a Robert Bowling, pues va a incluir nuevas armas, va a desbloquear, como ya he dicho, armas, va a desbloquear extras para los armas, accesorios, ítems. Habrá racha de bajas, apoyos aéreos, equipos de soldados que vienen a protegerte. Será una especie de modo en el que, bueno, habrá especies de rondas, como en el modo zombies, pero de soldados. Y tendrás que sobrevivir, pues claro, con ayuda, que serán las rachas de bajas que tendrás, equipos de soldados que vienen a protegerte. Y bueno, y todo esto, por supuesto, con enfrentándote a muchísimas oleadas de enemigos a la vez. Esto incluye infantería, incluirá soldados, vehículos, helicópteros y bueno, la verdad es que va a estar bastante, bastante bien. Y bueno, aquí termina ya el vídeo y con el vídeo informativo espero que os haya gustado, que os haya servido y que os haya informado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, nos vemos.